Vale, ya hemos desbloqueado el Seaside Town, que sería la el pueblo de al lado del mar, o sí, de al lado del mar. Hola, soy Guybrush Threepwood y quiero ser pirata. Esta, ah, sí, en este pueblo estaban todos como locos. O sea, se les había ido la pinza por no recuerdo qué motivo. Esta es la posada, puedes quedarte gratis. No sea una trampa. Gracias. Ok. No recuerdo si está bien o puede ser una trampa, de verdad. La seta me estaba observando dormir. No hay nada secreto por aquí, por cierto. No. ¿Ya? No, gracias. No, ¿me ha curado y todo eso? Sí, parece que sí. No ha pasado nada raro. Bueno, vámonos. Voy a guardar, que no he guardado y eso no es bueno. Vale. A ver si te quito dinero o algo. No, creo que no. No he conseguido casi dinero, por cierto, en toda la ruta esa de la estrella. Este pueblo no se estaba. Se le ha ido la pinza por. No recuerdo exactamente el motivo, pero vamos, que. Espérate un momento. No, 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 no. Creo que ya recuerdo qué pasaba en realidad. Vale, no lo quiero spoilear tampoco. Aquí no pasa nada interesante. Deja de mirar dentro, vale. Seguro que no pasa nada raro. A ver, las tiendas. Vamos a ver si me vendían algo. Una estrella ha caído al mar. Los piratas probablemente. ¿Qué haces? Quiero decir, ese hombre, Jonathan Jones, John Jones, el pirata, probablemente la tenga. Es malísimo, pues vale. En el medio del océano hay un barco pirata. Encontrarás a un hombre. Hay un. No sé por qué le van a preguntar cada vez al otro. Un pirata vive ahí. Su nombre es Jonathan Jones. Pero no me vendéis nada, cabrones. Vale. Más tiendas. ¿Quieres entrar al océano? Si quieres entrar al océano, salta a los tornados. Porque eso es una cosa súper recomendable. Encontrarás al viejo de la aldea en su casa. Es la persona más respetada aquí. Y están todos así como que temblando, como que. No sé. Y no sé si me falta por ver al. Me falta por entrar a alguna casa, yo creo. ¿Tú? Hola, viejo. Estás un poco paliducho, ¿no? ¡Por fin! Tardaste bastante. Soy el viejo de la aldea. Tengo mi posición privilegiada en la vida por. Por. Bueno, no, por. Joder. Por satisfacer a mis superiores. Eso es algo que se me da muy bien. Una estrella ha caído en el océano. Lo necesito para cierto motivo. ¿Qué cojones me estás contando? Debes encontrarla por mí. Está hecho mierda. Yo creo que está en sus últimos días. Está a punto de morir el pobrecico. Tómate algo. Recupera un poco de color, macho. Estás. Más pálido. ¡Ey! ¿Cómo se llamaba este? ¡Hola! Eres Mario, ¿verdad? ¿Me recuerdas? Nos encontramos en la charca de las ranas, vamos. Cuando todavía era una. Cuando todavía era una. Esta, cojones. Me encanta. Otra vez se me ha vuelto a olvidar. Renacuajo. Cuando todavía era un renacuajo. En realidad, el char. Si no sería la charca de las ranas, sería la charca de los renacuajos, en realidad. Yo también estoy un poco gilipollas. Pero bueno. Nos encontramos cuando todavía era un renacuajo. Me parecéis todos iguales, así que no te recuerdo. Me he graduado de. O sea, me he graduado en la escuela de Frogficius. Y ahora estoy buscando el sentido de la vida. Pues buena suerte. Por aquí ha estado todo muy tranquilo. ¿Está ocurriendo algo? Probablemente no me importe, pero si tienes alguna Frog Coin, puedo venderte cosas. Vale, este tío también me vende. Este tío también me vende. O sea, cosas por Frog Coins. Silla, que me permite irme de las batallas. No lo quiero. Early Time. Se puede usar para empezar una batalla.
No se puede coño. Va, oh, más experiencia. Más experiencia. Cuesta 22 y tengo 15. Mierda. El doble de monedas en las batallas. O. Uf, nada, utilizar la mitad de. Utilizar la mitad de Flower Points me cuesta 50 putas monedas. Con un poco de suerte, dentro de no demasiado, podríamos utilizar el Experience Booster este. Porque no me haría falta hacer tantas batallas si quiero subir. Porque estoy, ya digo, creo que estoy un poco bajo de nivel. Entonces debería intentar eso. Debería comprar este objeto, pero me faltan todavía 7 monedas, la verdad. No quiero nada de lo tuyo, gracias. Otro día tal vez. Bueno, el pueblo este es una castaña. No puedo hacer nada, no puedo ni comprar. Bueno, puedo descansar en la posada, pero vamos. Que me voy de aquí. Este pueblo es una puta mierda. Y esto es el mar. ¿Cómo saltaba al mar? Directamente me pongo aquí. Hola. ¿No podía tirarme al mar? No, supongo que no. Vale, ¿cómo demonios me tiraba para allá? Voy a intentar salir a ver si me sale algún nuevo punto de ruta. Al océano, gracias. Bueno, al mar. Perfecto. Buenos días, hombre misterioso. Ha pasado mucho tiempo desde que la gente venía por aquí. Aquí están las cosas que me deberían vender en el pueblo, pero no me las venden. Porque están la gente drogada o algo. Vale, Super Hammer. Dime que puedo. No puedo comparar, en serio. No hay ningún botón para. Seguro que triángulo no es. Equip. No, eh. Seguramente el Super Hammer sea mejor que lo que tengo. Que es un Maser. Imagino que todo será mejor, pero vamos a ver. Creo que. A ver, una cosa. Nadie quiere cambiar de equipo, ¿verdad? O sea, nos quedamos con el equipo en el que estamos. ¿Es lo mismo que Marrimor? No, no creo que no es lo mismo que Marrimor, ¿eh? Aunque hay una forma de comprobarlo. Se le doy a equipar. ¡Mierda! He comprado algo sin querer. Joder. Me equivoco de botones, perdonad. Ups, me está diciendo algo nuevo. Y yo por querer volver a hablar con él, me he perdido. No cambio el equipo, ¿no? Vale. Por querer volver a entrar a la tienda rápido, me he perdido lo que decía. Vamos a ver. He comprado Hurley Gloves, que son para Bowser, vale. ¡Oh! Vale. Esto es nuevo. Es nuevo seguro. Es nuevo. Tiene que ser nuevo. Hurley Gloves no me han vendido todavía. Porque Mario tiene. O sea, Bowser tiene la, el chon cadenas y el Super Hammer y todo esto. Voy a comprar el Hangun número 1. Algunas cosas sí que las tengo. Super Hammer será mejor. Es que no sé si el Maser puede ser lo mismo. Sé que el Hurley Gloves es nuevo. Pero esto ya lo tengo, la verdad. Y esto también lo tengo ya. Algunas cosas son repetidas, otras no. Y todo esto sí que es nuevo, así que esto sí que lo vamos a comprar. Me estoy quedando sin pasta de una forma más rápida. Vale. El resto no necesito nada más. Gracias, vuelvo a pasarte por aquí otra vez. Lo que pasa es que me he perdido lo que me ha dicho. Ha dicho que se había hundido. Se había hundido un barco. Y es verdad. Para que lo he recordado, hoy es el cumpleaños de Zorker, del Friki en alguno de los vídeos. Pero el arma de Mario creo que no la he comprado porque el Master me parece que era mejor, porque debe ser el mismo arma. Pero el arma de Bowser seguro que es nueva, eso os lo aseguro. Creo, ¿eh? A lo mejor no lo es. No, sí que lo es, además es más fuerte. Este arma mola un huevo porque se dedica, el ataque mola. Es el cumpleaños del Friki, para el que lo ha recordado en el chat. De hecho lo vamos a celebrar mañana, supongo, pero no creo que hagamos nada en el canal ni nada así raro de todas formas. No sé, a lo mejor hace algún vídeo él, no lo sé. Pasos por el canal de Zorker, si eso, cuando lo veáis esto. Pero bueno, que eso, vamos a ponerle las putas cosas. Lo que pasa es que quería haber cogido, comprado armadura solamente para la gente que íbamos a llevar en el equipo para ahorrar dinero y al final no lo he hecho. Pero bueno,
¿No me vendíais armadura para vos? ¿Sois? ¿Qué clase de racistas sois, cabrones? No, no hay armadura para Bowser. Me cago en tu puta calavera. Vámonos de aquí. Hostia. Esto creo que eran todos enemigos, ¿eh? Sí, son todos enemigos. Vamos a intentar no ir a demasiado, no hacer tampoco muchas batallas. Porque, bueno, estos enemigos no son muy difíciles de matar, pero tocan luego. Mira cómo baila, macho. Eso, cura a tu compañero que no lo hemos pegado. Qué pocas luces tienen a veces. Me pregunto si el arma de Mario no sería mejor. ¡Ah! Nunca acierto. ¿Cuál número de capítulos es este? No tengo ni idea. No sé cuánto tiempo ha pasado, ya veremos. Ups. Monsters. ¿Los flower points del monstruo se han ido? ¿Qué? Pues vale. Me ha intentado hacer un ataque especial y no tenía o algo así. Zorker no creo que esté en el chat, de todas formas. Seguramente estará haciendo otro. A lo mejor está grabando algo, no lo sé qué hace por las tardes, la verdad. Uy, va. ¡Hostia! Vale, ya decía yo que había muchos enemigos. Oh, he subido de nivel. No, no, no. Bien, justo a tiempo. Peach ha subido. Vamos a ver. Defensa, o sea, ataque 1, defensa 1. HP bastante. Ni me molesto en contarlo. Y 1 y 1. Yo, si os pudiera recomendar una cosa. O sea, no quiero decir lo que preferéis vosotros, pero yo le subiría HP. Porque hay un objeto que es básicamente Peach. Está súper broken. Como le pongas, hay un objeto que le da infinito de defensa. Básicamente, la mejor arma del juego es para Mario. La mejor armadura del juego la puede usar todo el mundo. Pero si se la das a Peach, básicamente Peach se vuelve tanque del cojón. Y no hay Dios que la mate. Entonces, te pones a revivir a la gente. El único problema que tendría sería resistencia mágica. Pero, teniendo vida, ya te vale. Pero, lo que preferáis. O sea, defensa yo no le daría porque defensa va a tener después. Ataque básicamente no le hace falta. HP sí que le haría falta. Y esto le haría falta en cierto modo. Puntos de estrella. No le... Más tanque que Bowser. Mucho más. 100 millones de veces. Pero ese objeto está broken. O sea, rompe el juego totalmente. Pero vamos a ver. Lo que prefiere de todas formas, ¿eh? Estrella vendría bien por la defensa mágica. La fuerza mágica no, porque en realidad no tiene ataques, tiene curas y todo eso. El arma más chetada del juego, luego la mostraré, porque no queda tanto en realidad para mostrarla. De hecho, no queda tanto juego en realidad, pero bueno, vamos a empezar a contar. Tenemos varios HP, bastante HP, sí, vale, HP. Yo es la recomendación que digo, que yo lo más seguro que si lo estuviera haciendo sin hacer live stream ni nada, le subiría HP sin duda ninguna. Pero de todas formas, si queréis subirle alguna otra cosa de vez en cuando, pues a lo mejor algún punto a estrella o algún punto a otra cosa, pues decirlo y ya está, ¿eh? Porque ya os digo, el arma, o sea, lo básicamente es la combinación. Le pones el arma cheta a Mario, le pones la... Tiene que haber algún cofre secreto, esto no puede ser. Le pones la defensa chetada a Peach y es que es inmatable. Básicamente dejas que te maten y les revives y ya está, es fácil. Porque luego tiene una magia de revivir, Peach, y eso ya es lo que dices, pues ya está. Cura los estados alterados, cura la vida. ¿Y cómo cojones paso por ahí? Cago en... Me he perdido algo. No hay ninguna otra salida que me haya saltado tontamente. Míralo, aquí abajo. Bueno. Vamos a meternos con alguna estrella de estas. Con Peach Tanque te podrías pasar el juego solo, evidentemente no. Además, te lo dan casi al final de todo el juego, o sea, no jode el juego porque te lo dan al final. Son objetos que te dan al final del todo, no importan tampoco tanto. Pero básicamente, no creo que te maten nunca por... Ni tienes que usar revivir porque ya revive ella, a la gente. Tener un par de revivir por si la llegan a matar, pero que difícilmente. ¿Cuándo termina el live stream? ¿Cuándo? Seguramente cuando superemos el barco pirata. Y todavía no hemos llegado a él. O sea que este live stream va a durar más. Eso tenerlo por seguro, ¿eh? ¡Ajá! Lo hice.
El ataque de Bowser, el arma de Bowser mola un huevo. Se pone a tirar a Mario por ahí. Y el barco es bastante largo. Calcular un par de horas todavía, ¿eh? A lo mejor hasta las 9 de la noche no terminamos, ¿eh? Lo que es muy probable es que ya recuerdo que... Que a lo mejor la próxima semana no hago live stream, pero... ¡Yoshi! ¡Buscar a Yoshi! ¡Yoshi! Que... A ver... Experiencia, nos estamos jugando la experiencia. Yo le voy a dar ya. Así que, mirad dónde está Yoshi. Creo que en medio. Pero no lo sé. Creo que en medio. Pero decir, porque yo seguramente me equivoqué, ¿eh? No veo si se me salta. Bueno, derecha, centro, izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver. Centro. Dos centro, tres centro. Creo que hay más derecha, ¿eh? Aunque no estoy seguro. Medio. Es que algunos dicen medio, otros dicen centro, entonces no estoy seguro. Oh, hostia. Creo que derecha es lo que ha ganado, ¿eh? Vamos a probar. ¡Ah! Estaba en el centro, de hecho. Me cago en... Muy mal. Me habéis hecho esta pelea para nada. Aunque como son, de todas formas, son enemigos mierderos. Hasta que salen la especie de pulpos esos, voladores. Y me joden. No recuerdo exactamente qué es lo que tienen de especial esos pulpos voladores, pero vamos a pegarles a ver qué pasa, ¿no? Tienen bastante vida. Aterrizar no vale para nada. ¡Mierda! No hay forma de que clave bien el ataque de Mario. O sea, el ataque de Bowser, en realidad, tirando a Mario, quiero decir. Nah, Bowser es más tanque que la hostia. Harás otra celda. A ver, ya lo he explicado muchas veces, pero la gente por lo visto sigue sin enterarse. Harás otra celda como el Ocarina of Time. He hecho dos celdas muy seguidos. Es muy probablemente que hasta dentro de bastante tiempo no haga otro celda. Y tengo bastantes cosas planeadas ya, o sea que contar como que hasta dentro de bastante mucho no va a haber otro celda. Eso seguro ya. Y a Zelda, mira, como no vales para nada, te vas a curar por ahora hasta que tengas mucha defensa y esas cosas. Vamos a curarte. Y Mario, dedícate a matar gente. Perfecto. Vamos a rebajarles el número primero. Vamos a matar a los pequeñicos, que duran menos. ¿Ves qué fácil? Bien. Joder. Estos tiran especiales. Puto Mario, me lo van a... Bueno, 40 de vida aún me quedan. Tengo los puntos para algo. Vamos a usar a Peach para curar ya directamente. Vamos a empezar a usarla para lo que nos va a valer. Que va a ser curar al equipo. Que básicamente eso es a lo que os va a dedicar. O sea, ataque no va a tener casi ataque. ¡Qué hijo puta! Si no vais se cura. Aunque no lo suficiente. ¡Mierda! Sí que se curó suficiente. Lo bueno es que no recordaba que los monstruos también utilizan Flower Points. Y tienen un límite de Flower Points. Entonces, el pulpo yo creo que antes me ha intentado tirar una habilidad y no ha podido. Pero ahora me ha tirado otra y sí ha podido. O sea, no tiene sentido, la verdad. Bien, se murió. Once again, en serio, si Peach no quita una mierda. 51. Bueno, algo es algo. ¿Cómo conseguiste ser partner comiéndome todas las verduras de pequeño? ¿Te vale esa respuesta? Bien, 20 de experiencia. Mario ha subido. Mario ha subido. Uno de cada. 4 de vida. Y 3 y 1. Pero bueno. Pou, 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 pou. Pou, pou, vale, pou. No ha subido a nadie más. Confiaba en que subiera alguien más. Vamos a matar a una estrella de mar más, porque sí. Y ya está. Y continuaré un poco. Vamos a intentar... Es que me estoy dando cuenta, es que el barco va a durar bastante. Y seguramente...
Sigues curando a tu aliado que nadie le ha pegado, muy bien. El barco va a durar bastante probablemente. Y tal vez deba darme un poco de prisa, la verdad. Y lo del partner, en serio, ya lo expliqué hace algún tiempo, pero bueno. Básicamente creo que yo con TGN que estoy, era unas 1000 visitas diarias o algo así. Sí, eran 1000 visitas diarias. Es que no me toméis las cosas como seguro. Las cosas serias no me las toméis como seguro. Malogo ha subido, por cierto. Eran a 1000 visitas diarias y contactar con... Buscarlo, es que hay páginas que lo explican de verdad, o sea... yo lo hice con TGN, buscar tgn.com o .org, ahora no recuerdo, creo que era .com. Y eso. Malogo ha subido. ¿Qué queréis? Por cierto, que se me ha olvidado decirlo. 1 y 1. Un número indeterminado llamado 4. Y 2 y 1. Estrellica por ahora está ganando. Estrellica. Estrellica. Pues ya está. Vámonos de aquí. Que hay muchas idem. Vale. Estos son los tornados que me decían para bajar abajo, que me parece que es mi única opción por ahora. A no ser que continúe para adelante. No re... ¿Para qué me sirve bajar por aquí abajo, entonces? Pues tiene que haber algo. No hay nada. Eso es una puerta. Un secreto. De folla totalmente. Max Mushroom. Esto me cura toda la vida. Honey Syrup tengo bastantes. Fuera Honey Syrup. El live stream... Ah, tgn.tv. Lo siento, es verdad. Es tgn.tv. Se me fue la puta pinza. Es TV. Es que como estoy acostumbrado a que casi todo sea com. Y sí, Mario no respira bajo el agua. Y ese tor... ¿Por qué me he subido...? Creo que hay corrientes de aire para arriba que no he visto. Entonces... A veces me sube para... Mira, aquí está el barco hundido. Y, si no recuerdo mal... Sí, tengo que hacer la tubería. Ya estoy dentro, madre mía. Esto era jodido. El puzzle aquí era complicado. Bueno, no era exageradamente complicado, pero ya verás que me aburro. O sea ya verás que me pierdo por ahí. Hay una página del diario de a bordo. Echarle un vistazo, o parece aburrido. Vamos a echarle un vistazo porque de verdad no recuerdo los puzzles de aquí y me va a hacer falta. Además, yo creo que en este barco estaba el puzzle más jodido del juego. El puzzle más jodido del juego siendo el laberinto tridimensional. El laberinto tridimensional es un crimen de guerra. Pero bueno, estamos perdidos. Un calamar gigante se nos ha agarrado. Este barco se va para abajo rápido. Vaya mierda, ni siquiera me hace falta leerlo. JJJ. A ver, ¿qué más pone aquí? Hay una página del diario de a bordo, que sí, dame. Hemos conseguido atrapar al calamar gigante en la sala del tesoro. El tesoro se hundirá con el barco, pero... Pero allá... Bueno, venga, ¿qué más da? Vamos a volver a guardar... En el barco hundido. Esto no es una puerta, es una ventanica, me había confundido. ¡Ah, Dios! Es verdad que había un huevo de fantasmas. Y había cosas... ¡Oh, Dios! Ahora me harían falta las aguas estas de los cojones que vendí todas. O que incluso tiré. ¿Cuál parece más amenazante? Vamos a hacer que Peach le pegue al pequeño. Que como tiene, quita menos vida, seguramente poco a poco a lo mejor lo mata. Y vamos a pegarle al grandullón entre Bowser y Mario. Literalmente. 70 nada más. No le quito tanto. Joder, Dios, qué focus. Venga, pegarle todos a Peach. Si no pasa nada. ¿Qué va a pasar? El agua pura la vendí toda. Bueno, Bowser lo que pasa es que tanquea lo que quiere. ¿Debería revivir a Peach? No, que le follen. Ha muerto, culpa suya. Vale, el gordo fuera. Y ahora, como este está ya tocado, vamos a pegarle. Es que... Ahí me... No consigo esquivar los ataques. No sé cuándo darle, o sea, lo he esquivado ahí, pero... Le pegan al tanque, serán tontos, sí, pero a Peach ya se la han cargado. O sea, tontos, tontos no han sido. Cuando de dos ataques le han hecho a ese Peach. Pa, muerta.
Lo bueno es que me parece que aunque muera un personaje se sigue llevando experiencia y cosas así, o sea que... Vamos a mirar otra página entonces. Y debo curar a Peach antes de entrar en la siguiente batalla. ¡Ajá! Este ya es importante. Este ya es importante. La puerta de la... Bueno, de la cámara esta donde está el tesoro, está cerrada con una contraseña de 6 letras. Para proceder, debes descifrar la contraseña utilizando 6 pistas. Que no me dicen todavía, pero las pistas estarán en otras páginas del diario. Especial. Peach, cúrate, cojones. El resto no hace falta curarse ahora mismo. Peach cuando muere no se mueve, pero con cada pelea está perfecta, ya no sé. Y de hecho se queda con uno de vida, o sea, no mueres, no hay que revivirlos, se quedan con uno de vida. Pero por favor, dejar de centraros en Peach todos, hijos de puta. Es más, voy a curar a Mario ya que estoy tan bien. ¿Ves? Todos se curan la vida y los estados alterados, pero por favor, es un poco absurdo que lo tengas también tan rápido ese ataque. Es bastante cheto, en mi opinión, o sea, te curas un huevo. Y debería hacer cosas básicas, como centrarme en los que tienen menos vida. Para que sean, oh Dios, este ataque quita un huevo. ¡Puh, qué folla, Peach! No te lo puedes creer. Pero sí, te lo van a... Se lo vuelven a hacer. ¿16? Ah, resistencia mágica, es verdad. Nada, no, a Peach no lo van a quitar tanto. Cúrate, anda. ¿Separa la imagen para el sonido? No. Eso es una cosa que ocurre bastante en los live streams. Si tu conexión a internet es un poquito peor, lo más probable es que se te pare solamente la imagen y el sonido, no. Como ya digo, cuesta menos conexión pasar el sonido que que no el vídeo. De toda la vida de Dios. El vídeo siempre ocupa más que el sonido. Lucha hasta el nivel 12 como mínimo, no sería mala idea. Es más, hasta el nivel 11 no sería mala idea porque a Peach le van a dar la magia de revivir, creo. Y entonces la pelea contra el jefe va a ser más fácil. Al fin y al cabo, solamente subimos de nivel, o sea, revivimos, solo hace falta gastar objetos para revivir en Peach y que Peach reviva a los otros que caigan si llegan a caer, que lo más probable es que sí. Pero bueno, antes del jefe, a lo mejor si queréis cambiar de equipo, lo decimos, ¿vale? Yoshi, quiero tus monedas. Así que, decirme en 3, 2, 1, ya, ¿dónde está Yoshi? No, ni siquiera he mirado, he parpadeado y ya lo he perdido. Bueno, derecha, izquierda, medio, centro, izquierda. Vamos a contar. Un medio. Dos, tres, cuatro y medios. Izquierdas cuento otras cuatro. De hecho cuento cinco. Y izquierda debe ser. Ah, otro medio más. Empatado izquierda y medio. Decir a alguien medio o izquierda. Y me decidiré por esa. Alguien que diga medio o izquierda. Me da igual aunque ya haya repetido el de medio, pues medio. Vale, por Dios. Ahora era la derecha, de hecho, lo que nadie ha dicho casi. Pues qué monedas ni qué monedas. No pasa nada. Ah, mira, Bowser ha subido. Bowser, señores. Tenemos uno de cada en Pou. Uno de vida, lo cual es ridículo. Y uno de cada también aquí, ¿no? De hecho, ataque mágico le suben 3, pero ya os digo que ahora mismo Bowser no tiene ningún ataque mágico. Dijiste derecha, pero estabas solo. O sea, eras tú solo, yo creo. O dos, a lo mejor como mucho. Pou, 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 pou. Estrella sería más útil. En realidad no, porque no tiene ataques mágicos, te lo digo ya. Pero Pou.